day number two, full day number two. Como Tetris. Huh? Through the front. El día dos, batido, listo. Listo, listo. I think we hit like 22,000. Allí es. Y mire, allá hay gente. Cabal con el bus. Where are we, Billy? Entonces, ¿cómo dijo que se llama este pueblo? No, esta es la Panamericana. Oh, ok. Highway para Aguachapán. Ok. We're going from the capital to Aguachapán. Santana, va. It's like when we went to library. I know, that's what it reminded me of. Porque allá hay un... Sí. Está bien bonita. Son varios niveles. Hasta ajá. Arriba, ¿eh? ¿Aquí cómo se llama? Aquí el Congo. ¿Cómo? El Congo. ¿Congo? El Congo. El Congo. Está bien bonita. All right, so ahorita vamos en camino a Huachapán. And we just stopped. Get some fruit, check it out. Really, that is? Tatis. Who told you, Tatis? My friend. De estas, de las talpas. Le dijo un amigo que las probara. Uh-huh. Y ahorita pasamos ahí al stop ese de frutas. Y con la boca me acordé. Con la mente no sabía. They're so good, look, check it out. Voy a ver otra. ¿Está grabando? Ah, sí, está bien. Sí. Check it out. Y bien, like watery, huh? Bien. Look at that. They're like sweet and sour. Saben como dulce, like sweet and sour. Oh my god. Okay, they're delicious. That didn't go. That guy was peeing. Thank you. Aquí no se miran las ciudades. Mm-hmm. Pero aquí es Santana donde vive mi hermano. Oh, okay. Esta es la salida. Para Santana. Y vas a ver que está lleno de casas, pues mm-hmm. Nomás que si se baja allá no se mira. Mm-hmm. But yeah, we're on our way. Vamos a Huachapán. So I'll vlog that because that's where I'm from. Y tengo más de 20 años de que no he ido. Are you guys excited? Yes. Really? At this point, I was really nervous. My palms were getting sweaty. My feet were getting sweaty. You know, just thinking of getting closer to the place where I'm from. After a long 23 years of not being back, and I was about to see it for the first time since I was a kid. So it started hitting me, you know, I started getting really nervous. And this shop here is where my grandpa used to have one of his businesses. So it was crazy driving by there. Did you see that middle? That looks so good. Ah, este mire, es un hotel. Si te querías ahí. Quedar en Huachapán, un hotel bien bonito, mira, decir. Este parque es el que me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ya no me la voy a poner. No me digas. ¿Qué? Cambio. Ajá.
Look, babe. Yeah. ¿Todo se acuerda, Billy? Sí. Se llamaba el Centro Estudiantil. A ver si hay pan, Char. Aquí donde venden los panes de ricas. These are panes rellenos. Is that what grandma puts in it? Yeah, but hold on. Actually, I'm gonna eat it like this. Ya lo grabé, tío, ahí. El gran, gran mordida. Ajá. Ahí tenía que pasar cuando estaba lloviendo, Billy, tenía que pasar en el agua, ¿verdad? Sí. Y con miedo de que se fuera a crecer, porque no había puente. Chistoso que hay gente que a veces me dice, ah, ¿tú qué vas a hacer del rancho? Yo creo que era la del rancho, ¿eh? A bit different, right? Because that gate wasn't there when I left as a kid. That house right there is where I grew up with my mom. That garage was never there. So this is, ahora es casa de mi primo, and he's done a lot to it. But back then when it was my mom's, that's where we used to be at. And like I said, you know, my mom used to start a fire to cook, basically. I can count on one hand the times that I've cried in my life, but it finally hit me here, you know, all the childhood memories, good and bad times, they all came to mind and it finally hit me. I couldn't resist and I had to get it out. This is the new one. Hola, tía. I didn't bring the bag in. Hola, hola, igualmente. I look at your grandma. Is he your grandma? Hola, abuelita. ¿Cómo está, abuelita? ¿Cómo está? Sí, sí. No, bien, bien, todo, abuelita. Bien, bien, aquí traje las niñas, mire. ¿Se acuerda de ella, va? This is the house where I grew up at. Now it's all updated. Toilet.
Gracias, tía. Ok, ya, así. Algo, ¿verdad? Yo les digo, oh, no, pues pónganse a hacer algo y ya se lo... Y aunque sea así, o verá cualquier cosilla, porque eso es una gran lección que me enseñó. Que de trabajar, ¿verdad? Por lo que uno quiere. Porque sí. This is crazy, though. It's like reliving my childhood. It's crazy. Are you guys having fun? Mm-hmm. We're gonna go this, see the neighbor. I want to see the neighbor because she was really nice when I was a kid. Paso. Do you remember him, babe? Oh, Dad, you just broke the fence. Okay, oh. Come on. Wait, you remember? Okay. Do you see like this, like look how creative it is. Like if you think about it. Because the pokey thing? I'm saying work with what you have. You yeah. This is why I'm such a good entrepreneur. Oh, we're not making a commercial here. It's a home video. Do you hear me? It's a home video. Oh. Hola. ¿Qué pasa? ¿Estás quebrado? Mira, estas son mis hijas. Pues hola. Hola, don Miguel, ¿cómo estás? Mira, pues. Mira. Bueno, ¿cómo te así? Ajá, ¿cómo me decías? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? A ver. Cuando me lo llevaba, yo me dejaron. Oh, sí. ¿Cómo? Gilligan. Oh. El Gilly. ¿Cómo estás? Pásenme adelante, por aquí. Sí, hoy sí, ya me acordé. Hoy no, Gilly, no, Gilly Gong. Gilly Gong. Mire, son mis hipotas, mire. Oh, digo, sí, ¿verdad? Gracias. Porque eso no la quiere no tener vergüenza. Sí, eso sí. Eso lleva en la sangre. Sí, sí. Claro, porque hay gente que delante de la gente ya no cantamos. Sí, es cierto. Más blanco. Sí, ¿verdad? Sí. ¡Chucho! Me puse más moreno. Oye, pasa la del sope. Venga, no, y en el verano allá, como allá en verano ahorita, va, y me pongo, ahí donde me pongo todo moreno. Sí, es por el sol. Sí, sí. Look at those bananas. It was amazing seeing people I hadn't seen in all those years and spending some time with my grandma and tías, and now it's time to get ready for the quinceañera.
Tequilakid.com.